Ayer me pinté las uñitas y se ven así. Se ven lindas. Harina me quedó aguada y lo que hice fue colocar la bolita aquí y le fui dando forma con mi mano. Y así se ve. Por aquí tengo agüita que ya Leo me la dejó lista. Y bueno, para empezar a tomar agua en el día, recuerden tomar bastante, bastante agüita. Yo me tomo como 3 de este porque ahora con esto calor hay que tomar mucha agua. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, almorcé como a las 12 y se me olvidó mostrar lo que estaba comiendo. O sea, se me olvidó lo que estaba haciendo, pues. Que lo que comí fue pasta con camarones en salsa blanca. Eso fue lo que comí. Y ahorita, como comí a las 12, que no habían llamado, no había nada, aproveché y comí rapidito ahí. Y son ahorita las 2, que es mi colación. Y estoy acostada, estoy descansando, porque temprano tenía mucha hambre y, yo, y dije, voy a comer ahorita a las 12, aprovecho que no hay llamada, que no hay nada, como rapidito y a las 2 me voy a descansar. Y así hice tal cual. Y aquí estoy acostadita, voy a ver algo en YouTube y ahí luego vuelvo al trabajo. Con lo que me llega Leo, le digo, no más bebida y él trae nuevamente. Por aquí está mi Leito sacando unos hielitos para tomar una bebidita bien fría. Me acabo de bañar y voy a hacer lo que casi no me gusta, peinarme. No sé por qué casi no me gusta peinarme y eso que no se me enreda tanto el pelo. Bueno, a veces sí porque no me peino entre semana. Solamente me peino cuando me baño. No sé si eso sea malo o sea bueno, porque igual se me cae un poco el pelo. Pero, ejemplo, me peino hoy, ya mañana no me peino. Y me peino hasta el día que me baño. O sea, que me baño el pelo, pues. Hoy hice el almuerzo de Leo para mañana y se me olvidó mostrarle qué hice. Pero hice salmón, arrocito y ensalada para que llevara. También vino el sobrinito de Leo por ahí, pero no lo grabé porque como no le gusta que lo grabe, entonces lo dejé quietico. Vino por acá un rato, almorzó aquí. Seguro venía a almorzar conmigo, pero yo almorcé hoy a las 12 porque tenía mucha, mucha hambre. Entonces almorcé más temprano. Y cuando él llegó con su comidita, ya yo había almorzado. Pero se quedó aquí un rato, vio televisión, me imagino que se aburrió y dijo, me voy, Yané, mañana vengo. Bueno, no me dijo que venía, yo le dije, me avisa si vienes mañana.
Entonces vamos a ver si viene. Vamos a esperarlo. ¿Se acuerdan que hace como un par de meses me corté la pollina, el flequillo? Pero ya me va creciendo poco a poco. Me quería, o sea, hacer pollina por acá, pero lo pensé mejor, porque yo tengo un remolino aquí. Entonces al hacerme la pollina, el pelo se me va así. Entonces voy a empezar a sufrir con esa pollina. Así que mejor dejo que crezca. Igual el pelo crece. Lo que sí es que tengo que mandarme a cortar las puntitas. Será con mi hermana, porque ya las tengo feas. Entonces para que me crezca parejito. Pero no sé cuándo vaya para la casa de Elena para que me ayude a aparejarme el pelo. Tengo que coordinar con ella. Bueno, yo los dejo, nos vemos al ratito. Por aquí de 11, si se podría decir, o de merienda de noche, vamos a comer esto. Según Leo, esto lo comía él en Estados Unidos. No, es mentira, Leo nunca ha ido a Estados Unidos. Él mintiéndome, que esto yo lo comía en Estados Unidos. Thank you.